nombre es Roberto Segundo Salvador Urdaneta, soy comisionado del Distrito Samuel Martínez, Estado Zulia. En este año centenario, pues, quiero contarles un poco sobre lo que es mi distrito y su fundación. Samuel Martínez, o el Scouter Samuel Martínez, nuestro epónimo en el distrito, fue un hombre lleno de emoción por trabajar con nuestros muchachos. Un hombre que lo dio todo hasta consumirse por el escultismo. Samuel Martínez es una de las glorias zulianas del escultismo, y a él su nombre le debemos del distrito. Un hombre capacitado para trabajar, para romper dificultades, para crear nuevos muchachos y mejores ciudadanos. Nuestro distrito fue fundado en el año 1995, y los primeros grupos que pertenecieron al distrito fueron San Pablo, La Victoria, Virgen del Valle, Mafequín, Renuevo, Los Olivos, Chebao y Vipí. Los dirigentes que recuerdo de esa fundación fueron el Scouter Riquilda Montilla, el Scouter José Montilla, María Tencio, Víctor Rodríguez, Elgin Ocando, Mireia de Borjas, Justa Briceño y mi persona, Roberto Salvador. Solo para ti. Venite con una promesa. En el transcurrir del tiempo hemos tenido también en nuestro distrito a Rafael, al grupo Rafael Urdaneta, antes Chebao, El Pinar, Capitán Moroni, Luz, Gallo Verde y María Auxiliadora. Acontecimientos más importantes donde el distrito ha participado han sido el MUN Interamericano 2009-2010, el MUT 2013, el Campaganadores, por cierto, donde obtuvimos el primer lugar, y hemos sido este año sede en nuestro territorio de la Asamblea Nacional Centenaria. Los grupos activos actualmente son San Pablo, La Victoria, Los Olivos, Luz, Capitán Moroni, El Pinar y Rafael Urdaneta. El beneficio de la duda me domina, cual veneno que destruye y contamina. Vení a hacer las cosas por mi vida, si quieres te dedico mis canciones todos los días. Les presento la pañoleta del distrito Samuel Martínez. La idea inicial fue de la Scouter Marta Baoque y la Scouter María Pérez. Como pueden ver, es una pañoleta de fondo blanco con cintas de colores que representan los que para ese momento integraban el distrito. El rojo Mafequín, el amarillo Virgen del Valle, el verde Los Olivos, San Pablo, el vino tinto, y el morado era o es la Victoria. Para todos mis hermanos scouts, en esta celebración del centenario, un buen remar, una buena casa, una buena aventura, y sobre todo, tener en cuenta que quien no vive para servir, no sirve para vivir.